Compañeros, retomamos el contacto. Algo ya les habíamos adelantado, que íbamos a estar con integrantes de la plataforma animalista para conocer cómo vienen abordando estos días, expectantes, según nos dijeron, de cara a lo que va a ser la resolución de la Intendencia de Montevideo. Ellos esperan que el anuncio pase por la suspensión de las jineteadas de cara a 2020, el próximo año. Estamos con Karina Cócar, integrante de esta plataforma animalista. Algo ya estuvimos adelantando. ¿Por qué ustedes entienden que la Intendencia, de alguna manera, podría revertir esta situación de las jineteadas? Bueno, buenos días. Bueno, lo que estamos nosotros, lo que nos augura un 2020 sin jineteadas es el Twitter del intendente de Icandia, ¿no? En donde él afirma que se tienen que replantear las tradiciones e incluso habla de, bueno, de este miércoles hacer una reformulación en donde no haya violencia ni maltrato. Eso claramente apunta a las jineteadas, no al resto del espectáculo, sino mismo a las jineteadas, ¿verdad? Cuando se habla de alguna manera, no al maltrato animal o la agresión hacia los animales, ¿cómo entienden ustedes que se podría dar un espectáculo sin esta violencia? No la entendemos, porque realmente las jineteadas es maltrato. O sea, de hecho, la prueba está que se murieron dos caballos y basta con mirar un ratito el espectáculo para darse cuenta que es un animal que es forzado a estar ahí, que se cae continuamente. Y no solo el animal, sino también el jinete, ¿no? O sea, ayer quedó una persona inconsciente y se la llevaron a un hospital. Entonces, realmente hay que plantearnos estas cosas en esta época, en esta sociedad. Y creo que el intendente le está levantando este debate público. El hecho de que estuvieran 3 horas el otro día reunidos en la rural junto con los organizadores y autoridades de la Intendencia, poniendo en la mesa la suspensión, es algo histórico. Esto no había pasado antes. Quiere decir que están recogiendo también la demanda social, que no es nuestra solo de los defensores de los animales o los derechos de los animales, es de la sociedad. Ya la gente no mira con buenos ojos espectáculos donde haya un animal y un animal que se ve claramente que no está a gusto. Algunos sectores de la sociedad también han criticado a las plataformas o a la plataforma animalista, diciendo que esto ocurre en el interior y que no van a movilizarse allí, que por ejemplo en Maroñas también se dan situaciones con las carreras de caballos y demás. ¿Ustedes qué pueden responder ante ese planteo de algunos sectores de la sociedad? Bueno, primero decir que nosotros somos una organización que nuclea varios refugios y protectoras de todo el país y que cada uno trabaja en su departamento, o bien hablando con representantes de la Intendencia, o bien en la puerta de cada vez que se hace una jineteada, o los RAID, porque también acá hablamos de los RAID, que son, coincidimos con los jinetes, son mucho más crueles que las jineteadas, mucho más. Y estamos ahí. También lo que se da en el interior es más la violencia. Acá, por ejemplo, cuando nosotros vamos o repartimos folletos, estamos ahí, no pasa ese intercambio de palabras como sí pasa en el interior, o que a veces llega más. Por ejemplo, yo había contado y está en YouTube, por ejemplo, la denuncia de un compañero que también se hizo anteseccional, en donde el compañero estaba investigando los RAID, siguiendo básicamente lo que es un RAID, y se bajaron de un coche los organizadores y periodistas que transmiten este evento a denunciarlo y diciéndole que lo iban a matar. Y está esto todo hecho la denuncia. Entonces, para que vean el interior cómo funciona todo esto. También el tema de Maroñas, entendemos que es crueldad, es distinta, hay distintos tipos de crueldad. Nosotros, obviamente, si fuera por nosotros, vamos a todas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, buscamos el apoyo social. En este momento hay apoyo social para que las jineteadas sean reformuladas, como dice el intendente, y que, bueno, esa reformulación pase porque no existan más, ¿no? Y que acá, por lo menos en Montevideo, y que en el interior empiece esto a replicarse, ¿no? Karina Cócar, integrante de la plataforma animalista, muchas gracias por este contacto y aguardaremos a ver cuáles son esos anuncios por parte de la Intendencia de Montevideo. Muy bien. Gracias a ustedes, Seguimos con ustedes.